Aplaudir. Si en el divorcio no hay celebración, no hay por qué sufrir tanto, tanto amor. Debo olvidar pronto, pronto aquel placer. No hay por qué sufrir tanto, tanto amor. Es que con el tiempo puedo hacer algo mejor. No es perfecto ese estado de emoción que se pierde si de noche hay alcohol. He perdido ilusiones de vejez. Solo puedo ahorrar dinero en el colchón. No hay por qué sufrir tanto, tanto amor. Y es que con el tiempo puedo hacer algo mejor. He intentado aficionarme al ajedrez, tres jugadas que repito al empezar. Nada me hace olvidar que existes tú, aunque no sé dónde ahora vivirás. Y no hay por qué sufrir tanto, tanto amor. Es que con el tiempo puedo hacer algo mejor. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a... Bueno, ahora necesitaría vuestra ayuda. Acaban de... Habéis escuchado que yo no sabía que esta canción era la original de Los del Río, de la Macarena. No lo sabía y los críos me han enseñado. Aunque yo he escuchado esta canción bastantes veces en un patio de colegio. Porque juegan así con las... Yo soy maestro de escuela. Y bueno, estoy en una silla de maestro de escuela que he cogido de aquel lado, que esto es una escuela. Y bueno, es muy especial. Entonces, me mandaron la idea esta de Los del Río, la Macarena, no sé qué. Y bueno, a mí se me ocurrió una idea. Entonces, yo me flipé, porque hoy es bastante fácil grabar en casa pistas y pistas y pistas y pistas. Entonces, me gustaría que esas pistas que yo grabé, si quien quiera ayudarme, es muy sencillo. Si lo explico bien, es sencillo. Si lo explico mal, es muy complicado. La cuestión está que dice... He cambiado bastantes cosas de la canción, pero la palabra Macarena aún aguanta. Entonces, sería interesante que quien quiera... Al final de la canción, unos pasos militares, ¿sí? A ver, probamos. Vale, esto cansa, ¿eh? Luego jode, porque yo cuando lo grababa duele en el tobillo. Entonces,
esto lo guardáis para el final cuando yo lo haga, y luego lo que tenéis que hacer es imaginaros que sois un ejército de gorilas, ¿vale? De gorilas. Y entonces la cuestión es a decir U, A, A, U, A. Yo primero, ¿eh? Estoy un poco nervioso. U, A, A, U, A. ¿Todos? U, A, A, U, A. ¿Y qué falta en un ejército? Un ¡Hey! A ver, probamos. ¡Hey! Ya está, entonces. Todo el rato, ¿vale? ¿Preparaos? Por favor, tenéis que engorilaros, ¿eh? No penséis en ejércitos militares, sino en gorilas, ¿sabes? En... Bueno, los niños de 7 años lo hacen así, ¿vale? Y dice así. Dale a tu cuerpo alegría. Para eso está tu cuerpo, alegría Macarena. Tu novio se llama Víctor, cuando jurabas bandera, te vieron con dos amigos. Macarena, Macarena, te pirran las fiestas con tus noches guerreras. Te quieres ir de fiesta, te quieres ir a vivir lejos y buscarte un novio de fuera. Pasos. Muchas cosas, ¿no? Hey. 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 Bueno, realmente yo soy un intruso porque yo tampoco no soy de Sevilla, soy de Tarragona, tampoco... Me encargaron esto, me hizo mucha gracia a Macarena y al venir aquí la gente de CEMOS me ha explicado un poco el significado de esta canción para vosotros, pero bueno, yo he hecho este divertimento. La verdad es que yo tampoco he hecho la mili, tengo 34 años, pero me salvé diciendo una cosa paralela a la objeción de conciencia, una cosa muy... Entonces yo imaginé qué me hubiera pasado a mí cuando yo tenía esa edad, que ya no la tengo, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido a la mili, no? Y yo estoy convencido de que yo como que en esa época era muy idealista, luego los ideales se transforman en diferentes cosas, pero como era muy idealista, yo seguro que hubiera querido hacer la revolución dentro del ejército. Y estoy seguro que me hubiera pasado lo que le pasa al protagonista este, que yo soy yo, ¿vale? Se llama Quise la revolución y, bueno... Quise la revolución del ejército español. La culata yo encontré tatuándome la sien. Mil veces lo maldecí y el sargento jijiji.
pero en él yo reencontré mucho amor años después. Tierno se acurrucó en mi colchón sudando amor. Fantasía realizó con mi cuerpo ambigüedad. Tantos años me operé que nunca me reconoció, aunque yo me tatué viva el ejército español. Gracias, gracias. Este personaje que soy yo, que se enamora, un día su amor se va y bueno, dice así. Sale de fiesta con los amigotes del colegio y lo pasa muy mal el otro esperándole, dice. No vuelvas tarde esta noche, que tengo miedo a pensar que al estar solo yo tiendo a ponerme fatal. Es que mi cabeza es extraña, no sé saber relajar. Enciendo la caja tonta, me suele anestesiar. Aún no abres la puerta. Aún no abres la puerta. ¿Dónde estarás? Me encojo en una esquina, me sabe mal llamar. Algún amigo o a mi prima me suele ayudar. Hablarles de tonterías, suelo hacerlo reír. Si aguanto unas horas, tú ya estarás aquí. Aún no abres la puerta. Aún no abres la puerta. ¿Dónde estarás? No te llamaré. Por no molestar. Mientras tú duermes tranquilo, yo te echo de menos cuando entro por la puerta y escucho esos ruidos. Ellos cierran las puertas, ellos son infelices, solo tengo mi pestillo y la música que suene. Tú ahora descansas largo y yo te echo de menos cuando entro por la puerta. Nosotros que nos mirábamos. Nos mirábamos los ojos y no decíamos nada. Esperar a que se acabe. Ahora solo pongo canciones. Mientras tú duermes tranquilo, yo te echo de menos cuando entro por la puerta. Nosotros que nos mirábamos. Bueno, es fantástico. Muchas gracias. Ahora me gustaría que me ayudarais, porque el problema que tenemos los que hacemos conciertos, la gente que está en un escenario, hoy es fantástico porque no estamos en un escenario, porque cuando estás en un escenario y la gente te aplaude, llegas a creerte que eres bueno.
Y eso es muy malo para la música. Entonces, de repente, haces siempre canciones iguales y vendes muchos discos. Es decir, que no, no. Lo interesante es no vender nada porque no hace falta. Es decir, me están convenciendo aquí los del CEMOS y Creative Commons. Así que, sí, sí. Entonces, para conseguir de que yo, aparte de no vender, que eso ya lo tengo, lo de no vender ya lo tengo, pero para conseguir de que yo no me crea que soy bueno, recuerdo una vez que yo hice una bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Yo hacía mis cancioncitas, así insoportables, como estáis escuchando. Entonces nos dijeron, tío, hay mucha pasta. Era en pesetas, pero era mucho dinero hacer bailar a la gente. Era un fin de año, tienes que hacer bailar a la gente. Y entonces, unos tíos que tocaban jazz súper bien, y yo, y la novia de unos, vamos a ganar la pasta. Y fue un desastre, porque nos silbaron, nos abuchearon, porque no teníamos ni idea. La gente, si alguien quiere montarse en el dólar, que ellos quieren pasodobles, quieren bailar agarrados. Se han comprado sus joyas y entonces nosotros, venga, éxitos del verano aquel de Bisbal y cosas así. Y fue un fracaso. Entonces, pero en cambio, eso fue muy bien porque así mi ego bajó hasta el inframundo, ¿vale? Entonces me gustaría que me ayudarais aquí a bajar mi ego, a hacerme mucho mejor músico y mejor persona sin no ser un tupe, ¿sabes? Vendo 10.000 millones de discos. No, no, no. Lo de vender ya me encargo yo de no vender y vosotros os vais a encargar de que yo crea que soy malo. Entonces, cuando yo diga la palabra abucheos, pediría, por favor, al respetable, quien quiera que me abucheéis. ¿Vale? Yo voy tocando, hablando esta vez que podía hacer las canciones que yo quería o las canciones para ganar pasta. Y cuando diga abucheos, me abucheáis. Por favor. ¿Sí? ¿Lo haréis? ¿Sabéis hacerlo, no? Durante 10 segundos, que mi ego tiene un límite, ¿eh? No os paséis. ¿Vale? Se llama Por dinero la canción. Cuando diga abucheos, insultar lo que queráis, ¿eh? La canción es súper rápida para vender muchos discos, para bailar. Yeah. Solo aquí y solamente en esto lo hago así, pues hago lo que quiero. Pregunté qué es lo que yo quiero y al final hice lo otro por dinero. Aguanté muy bien las primeras veces, dos o tres, todos los abucheos. Más, 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 más. Más, más, que si no me cree que soy bueno. Más, más. Hoy cantaré todo lo que ustedes quieran, aunque yo hablaré de aquellas primeras veces que me enfrenté haciendo lo que quiero. Pero es cierto que siempre cantaré, siempre, siempre por dinero, por dinero, por dinero, por dinero, por dinero, por dinero, por gracias. Bueno, yo creo que desde que me abuché, hace dos o tres conciertos que hago que la gente me abuché, desde entonces no tengo inspiración. Pero bueno, de todas maneras, yo soy muy, muy fan, y no es porque esté aquí,
Y los conocí, que vino a Tarragona como fiera. Soy muy fan de Pony Bravo y toda su filosofía y toda esta gente. Entonces, estoy hablando con ellos y, oye, ¿habéis hecho ya la canción de la Macarena y tal? Yo no he escuchado la suya. Y les dije, hostia, yo había pensado hacer la mía de la Macarena en catalán, no sé qué. Bueno, al final no la hice en catalán, cosas de ser contradictorio. Pero he hecho una versión de Pony Bravo en catalán. Así os gusta, la canción no nos gusta, y luego, bueno. La canción original se llama La Trinchera. Y yo la he transformado porque yo no entendía su universo es todo el mundo del western y tal. Entonces yo la he transformado en un tipi indio, ¿vale? En catalán. Como letra lo sabéis, es fantástico, no hay que explicarlo, ¿vale? Dice así. La original es mejor, ¿eh? Toda la banda reducida a esto. Dins el tipi de l'amor jo et trobo, jo em trobo protegit del dolor. Doncs no hi ha fletxa que pugui atravessar-me el cor. A la frontera del dolor jo et recordo, jo et recordo amor. Les cartes que et vaig escriure aixugant-se el sol. Dins el tipi de l'amor jo preparo la meva arma pensant en tu. Dono un petó a cada fletxa i disparo entre el foc. El tipi de l'amor quan la gent cau morta al voltant del foc dono un petó a cada fletxa i disparo sense por i per la nit escolto la remor dels teus ulls arrossegant-se cap a mi. Però és impossible que ara tu em trobis a mi. Dins el tipi de l'amor quan la gent cau morta al voltant del foc dono un petó a cada fletxa i disparo sense por. Dins el tipi de l'amor preparo la meva arma pensant en tu. Dono un petó a cada fletxa i disparo entre el fum. Muchas gracias, Pony. Qué buenos son. Gracias, Pony. Bravo, Pony. Aquí está. Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer, porque entiendo que estás bien. Y ahora toca salir y sale siempre y nada más, sale siempre a reír. Bebiste tanto al salir. Y es que yo no sé por qué vuelvo y vuelvo otra vez a intentarte hacer feliz. Si se pudiera hacer feliz. Puede que ocurra hoy, pero de nuevo estarás bien. Nada te puede ocurrir. Me voy a casa cabreado, me caes mal de verdad, pero sé que volveré a intentar.
ayudarte a intentar te hacer feliz. Si se pudiera, si se pudiera hacer feliz. Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer, porque bebiste tanto al salir. Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer, porque entiendo que estás bien. Bueno, muchas gracias. CEMOS es un festival fantástico, nos han acogido fantástico. En un sitio, patio de la Cartuja, genial. La cena ayer, maravillosa. Tony lo arregla todo. Muy bien. La electricidad está enchufada aquí al árbol este, milenario. Bueno, pues muchas gracias. Esto se va acabando porque sé que tenéis deberes en otros sitios, tenéis que ir. Ya está. Estoy un poco tímido hoy. Bueno, no hacía falta, ¿verdad? Hasta los ojos, y ahora que no hago otra cosa que limpiarme, ¿será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que también lloro? Y has venido guapa con los ojos inundados de cosas que has vivido sin estar yo a tu lado. ¿Será que no he querido oír tus llantos? No. ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que también lloro? Y no me has perdonado, aunque yo sí que lo haga. Yo ya me he limpiado las uñas cuando debía. ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que no he querido oír tus llantos? ¿Será que estoy muy solo? Preguntas cuando ya no miro atrás, y no me hagas preguntas si la historia ya no es mía, y es que tengo ganas de viajar un poco. Sí. Y tengo ganas de viajar un poco, ¿o será que estoy muy solo? ¿Y qué voy a enseñarte si me enseñabas tú todo? ¿Y qué vas a enseñarme cuando quiero que te largues? Ahora no sales nunca de mi sitio. Ahora no sales ya nunca de mi sitio. ¿Será que no te encuentras? Y ahora que los lazos ya no unen nunca a nadie. Ahora que no confiaré ya nunca más en nadie. Me necesitas solo por los ojos, sí. Me necesitas solo por los ojos. A mí ya no me llames. A mí ya no me llames. A mí ya no me llames. Thank you.
De verdad, no es normal que la gente colabore tanto, así que voy a abusar de vosotros una vez más, ¿sí? Estamos en un paraje fantástico y hace dos canciones he escuchado unos pájaros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues hay una canción que la segunda vez yo practiqué mucho esta canción. Es una canción que no, tampoco tiene mucho especial, pero hay un momento que yo me entrené a hacer un silbido, ¿vale? Ya lo escucharéis, es espectacular. Pero da igual. Luego, la segunda vez, después del silbido, me gustaría que cada uno, con sus conocimientos, si fuisteis a una buena escuela como esta, os enseñarían diferentes tipos de pájaros, ¿no? Diferentes tipos de pájaros. Cada uno escogerá un pájaro el que haya la gana, ¿no? Un pájaro, el gorrioncito, pero podéis coger, ¿vale? La urraca. Cada uno, sobre todo en el momento que sea secreto, no le digáis al de al lado que de esto. Entonces, llegará un momento que, en gran comunión, cada uno hará su pájaro, ¿sí? Estos ya han empezado. Ay, perdona, soy yo. Perdona, Tony. Es que es el... Vale, pues yo iré tocando y en la segunda vez escucharéis mi silbido, muy chungo, y iréis haciendo pajaritos, ¿sí? Ya está. Si no queréis, no lo hagáis, pesado que soy. Sí que pido cosas. En 45 minutos, ¿eh? En hora y media, no sé. La canción es alegre, para variar. Y habla de cuando estás en... Cuando alguna vez ha reído tanto, esta chica de ahí ríe tanto que le duele aquí y tendrá que irse fuera porque ríe tanto que es malo para la salud incluso. Es decir, que llorar también está bien. Como dicen, he escuchado ahora las buenas noches, la canción esta de... Ah, buenísima también. El afilador. Reír, llorar... Es que bueno eso también. Es que... ¡Viva la madre de los Alonso! ¡Ole! No es ser... No soy pelota ni nada, ¿eh? Dice así. Me vas a hacer a mí reír hasta que los dolores lleguen. El estómago suplicará dejarte de escuchar un rato. Un par de lágrimas que saltarán por reposar, salgo de la sala. Si al reír aprendo a disfrutar, no me harán falta polvos blancos. Guay. Bien. Reiré de lo absurdo de escuchar todas tus frases alocadas, no de bromas que hacen llorar a una cara congelada. Reiré de lo absurdo de escuchar todas tus frases alocadas y no de bromas que hacen llorar a una cara congelada. ¿Preparados, pajaritos? Y... Seguid. Muy buena por la mula, muy bien. Muchas gracias a todos, gracias. Ah, eso no lo sabía. Sí. En Tarragona no hay de esos. Bueno, muchas gracias. La última canción. Ha sido un placer. Espero que nadie haya hecho un pájaro grabado en un disco y es Gae Cobre de eso, pero... Así que... La última canción, los tontos que hacemos música que no tiene ningún tipo de sentido, es decir, ir a cultivar tomates tiene un sentido que comes, pero la música es una cosa como muy gilipollas. No tiene ningún sentido, no lo recomiendo, te pasas horas. No recomiendo a nadie que haga música, canciones, ni audiovisuales, ni festivales, decemos, ni nada. Es una cosa muy absurda. Así que hice yo una canción sobre una... La gente mucho más estúpida que... Yo el payés, agricultor, payés, que coge
el tomate se lo come, tiene sentido. Música tampoco. Y el cocinero tampoco tiene ningún sentido. Sé que hice la canción sobre un tipo que cocinaba sin comida, que es lo mismo que cocinar con comida, ¿vale? Y si queréis, esto lo enseño, pero esta vez ya no hace falta que cantéis si no queréis. Dice así, al final. Quien quiera. Son muy buenos, ya está. Vale, y con esta seguro que me voy, ¿eh? Nunca había pedido cantar cuatro veces, eso hacía esta. Así que, cocina sin comida, Johnny Cash empieza. Johnny Cash cantando, ¿eh? Los graves de Johnny Cash. Que fue a la cárcel. Por cantar tan grave, se va de la... Cocina sin comida, comida sin cocina. Cocina en el aire, no le hace falta nada. Lo ha hecho mil veces, siempre se divierte. Se nota que en sus manos siempre hay cocina. Si no le queda nada, él se lo imagina. Lo hace en silencio, en eso gasta el día. Cocina sin comida, lo sirve y no hay nadie. No importa el frío, el juego le encandila. Lo ha hecho mil veces, siempre se divierte. Se nota que en sus manos siempre hay cocina. Si no le queda nada, él se lo imagina. Lo hace en silencio, en eso gasta el día. Quien quiera. Seguir.